Bueno, ya veis que os saludo, bueno, pues con el rollo así surfero, porque mirad lo que tengo detrás. Un sitio para coger olas, para mí lo veo complicado. Luego lo voy a probar, pero estoy seguro que me lo voy a pasar bastante mejor y me voy a sentir, bueno, mucho más cómodo con esta importante novedad de Suzuki, la GSX-S 9,5. Una moto, bueno, pues que es realmente importante para la marca japonesa porque regresa por la puerta grande a ese segmento más demandado del mercado cuando hablamos de motos desnudas, ¿no? De naked, el de las limitables para el carnet A2. Y aquí, bueno, pues entra con una propuesta realmente especial. ¿Y por qué lo digo? Bueno, tenemos una moto que, digamos, full power, tiene 95 caballos, pero que de serie, digamos, viene limitada pues a esos 47 caballos y pico, que son 35 kilovatios. Por lo tanto, si estás interesado en esta moto, pues supongo que tu objetivo es, tras 2 años que suelen ser en el calvario, pues luego deslimitarla y disfrutar de esos 70 kilovatios o 95 caballos. Y decía que es una propuesta especial dentro del segmento porque, bueno, es la sucesora de la GSX-S 7,5, pero no deriva de ella, sino de la GSX-S 1000. ¿Qué vamos a tener con esto? Bueno, pues una parte ciclo, especialmente a nivel de bastidor y basculante, espectacular, prácticamente de una superbike. Y eso es inédito, ¿no? Digamos, entre las naked limitables para el carnet A2. Lo acompaña, bueno, pues con unos componentes de parte ciclo adaptados a un uso más tranquilo, digamos, para principiantes, porque tenemos suspensiones KYB confiadas delante y detrás a esa marca japonesa. Y bueno, pues delante la suspensión no es regulable y sí tenemos dos vías de ajuste detrás. Luego, como veis, pues tenemos un formato inequívocamente deportivo. Cambia muchísimo todo el diseño respecto a la GSX-S 7,5, y el frontal para mí es lo que define a esta moto, con esas ópticas hexagonales superpuestas y un rollo bastante más radical, que es lo que la gente busca. Es decir, tenemos una propuesta, creo que sumamente interesante. Luego os voy a hablar del precio, pero tenemos una gran calidad en la parte de ciclo, un motor tetracilíndrico que siempre es una garantía de sensaciones, de sonido que cautiva, y estoy impaciente por probarla, así que me voy a subir a ella. Y bueno, durante el vídeo de los próximos minutos os voy a ir explicando esas sensaciones que me transmite, y por supuesto voy a contar más detalles de esta GSX-S 9,5 2021. Acompañadme. Antes de nada, me gustaría aclarar el tema del nombre, ya que aunque Suzuki la llama 950, estamos ante una moto de 999 centímetros cúbicos, es decir, una 1000 en toda regla. Pero se ha usado el 950 para diferenciarla de la GSX-S 1000, que es una naked de muy altas prestaciones con 152 caballos. Y ojo, porque el motor de nuestra protagonista es el mismo, pero se ha rebajado la potencia máxima hasta los 95 caballos para poder limitarla a 47 caballos y así ser apta para el carnet A2. De hecho, es una moto que solo se va a comercializar limitada y, por supuesto, con opción de deslimitación tras esos 2 años mínimos que hay que estar con la licencia A2 antes de acceder a la A. Posteriormente ya vamos a poder usarla con esos 95 caballos de potencia máxima. Esta operación conllevará un coste que asumirá el usuario, pero no hemos podido todavía saber exactamente a cuánto va a ascender. Parece ser que será en torno a unos 200 o 300 euros. Antes de ponerme a los mandos, me gustaría profundizar un poco más en lo que ofrece esta GSX-S 950 en cuanto a diseño y equipamiento. Estamos ante una iluminación LED y me parece todo un acierto heredar en general lo que propone la GSX-S 1000 en materia estética, porque resulta original y además con ese toque radical que tan de moda está.
Las líneas angulosas marcan muy bien su personalidad y, como decía al principio, el faro frontal con esas ópticas hexagonales superpuestas para mí es la clave que define todo su diseño. Por cierto, se comercializa en tres colores, el azul típico Suzuki, que le sienta muy bien, combinado con el negro, al que se suma un rojo blanco, también combinado con negro, muy chulo, y por último, una decoración totalmente negra, para los amantes de la oscuridad total. La instrumentación se ha confiado a una pantalla LCD, prescindiendo de esas TFT que tan de moda están y que desde luego ofrecen mejor calidad visual. Aunque sí, tenemos disponible un ordenador de a bordo. Se maneja todo desde la piña izquierda y también nos permite ajustar los tres niveles del control de tracción, que también podemos desconectar. Es la única ayuda a la conducción disponible, ya que, aunque tiene acelerador electrónico, Suzuki no ha estimado necesario introducir, por ejemplo, modos de conducción, porque es una moto para gente con poca experiencia que quizá no va a necesitar todos estos despliegues tecnológicos. Sin embargo, sí tiene el arranque fácil de Suzuki y el asistente a bajas revoluciones para evitar que se cale fácilmente el motor. La parte ciclo, como os comenté al principio, está totalmente sobredimensionada para la potencia de la moto. El chasis de aluminio de doble viga es compacto y ligero y está secundado por un basculante hecho en aleación también de aluminio que procede nada más y nada menos que de la GSX R1000. La suspensión delantera está confiada a una gruesa horquilla Kayaba o KYB de 43 milímetros sin ajustes, que debería ser más que suficiente para una moto de este potencial. Dispone de un excelente equipo de frenos, donde brillan sobre todo las pinzas de anclaje radial en la parte delantera, firmadas por Tokiko y que muerden discos de 310 milímetros. En los neumáticos también se ha apostado por la calidad, ya que calza unos Dunlop Sport Max Road Sport 2. Y llegó el momento de ponerme a los mandos. La jornada se divide en dos partes. Primero voy a probar la moto limitada a 35 kilovatios, la específica del carnet A2, y después la máquina que tendrías al sacarte ya por fin el carnet A tras esos años en el calvario que supone tener una moto de estas características tan capada de potencia. Así que me subo a esta preciosa moto azul con 47 caballos. Acceder a la GSX-S950 es fácil, es sencillo, ya que con mi 1.66 llego con bastante soltura a esos 810 milímetros que separan el asiento del suelo. Pulso el botón de arranque y despierta ese corazón tetracilíndrico. El sonido es discreto, suave, y en los primeros metros, ya percibo ese tacto sedoso y progresivo. Me encanta el sonido, suena deportivo a más no poder. Es pura melodía en cuatro cilindros que más adelante voy a experimentar en todo su esplendor. El empuje en todo momento es bueno, es decir, desde bajas vueltas, y esto quiere decir que es un motor que difícilmente va a dar tirones porque está bastante lleno en toda la banda de uso y no tiene esa tendencia, lo cual le va a venir muy bien a la gente con poca experiencia. Aquí hay que hablar de la cifra de par, son 77 Nm, ojo, a solo 3.250 revoluciones. Como decía, ideal para esas personas que están aprendiendo porque no se van a encontrar con una moto que les va a poner dificultades, ¿no?, a baja velocidad, sino todo lo contrario. Además, gozamos de una muy buena movilidad. Hay sensación de ligereza y, por supuesto, con el manillar ancho y un poquito elevado, también de control. En conducción urbana es una moto agradable en los movimientos, a pesar de esos 214 kilos declarados. Eso sí, con todos los líquidos. Las geometrías de dirección creo que son la clave, porque hacen que que movamos la rueda delantera con bastante soltura y, por supuesto, con precisión, exactamente por el sitio que queremos, sin apenas esfuerzo. Y el tacto del acelerador es preciso y permite dosificar muy bien cada golpe de gas. Cuando llegamos a carretera, podemos exprimir mejor todo el conjunto
que me transmite una solidez tremenda, sobre todo en los apoyos fuertes. Aquí es donde el motor limitado pues nos muestra un poco, digamos, sus carencias, ya que empuja muy bien desde abajo, pero de repente deja de hacerlo cuando el cuenta revoluciones merodea en torno a las 6.000, 7.000 vueltas. Lo bueno es que hasta que se produce ese corte, la moto acelera con mucha linealidad y decisión, liberando, como os comentaba, un sonido precioso. Está bien configurado el mapa de inyección para que esto sea así, ya que las prestaciones máximas se limitan mucho, pero las sensaciones al acelerador y al acelerar son buenas. La postura de conducción es confortable a pesar de ser deportiva, ya que carga las muñecas ligeramente, pero no en exceso. Y el asiento, pues bien, aparte de ser accesible, como os comentaba, tiene un mullido consistente, pero para nada es duro. Quizá la persona que acompaña no lo va a tener tan fácil porque no tiene de dónde agarrarse. Y estoy deseando cambiar a la moto de 95 caballos para llevar todo un poco más allá, especialmente esa soberbia parte ciclo con alma de superbike. El par ahora supera los 90 Nm o unos 92 a 6.500 vueltas y esto promete un medio régimen musculoso. Al arrancar, tengo el mismo carácter del motor, idéntico, pero claro, más prestaciones, porque además se incrementa el rango de revoluciones, lo que nos permitirá pues ir mucho más allá en cuanto a la aceleración y también en cuanto a la velocidad punta. La parte ciclo pues continúa siendo muy solvente, tanto delante como detrás. Los frenos están en la misma línea, tienen muy buen tacto a la hora de osificarlos y además cuentan con la posibilidad de regulación de la maneta para adaptarla bien a nuestra mano. El embrague trabaja con mucha precisión al cambiar de marchas. No es fácil fallarlas y el punto muerto se encuentra siempre con facilidad. Además, contamos con un asistente que hace que las operaciones desde la maneta sean súper suaves. Y como complemento, pues tenemos un sistema antirrebote para las apuradas de frenada más acusadas. Los 95 caballos aúllan, que da gusto y cunden muchísimo, haciendo que sea muy, muy divertida esta GSX-S950 apoyada en una ciclística, que está muy por encima también en este caso de las posibilidades del motor. Así que la sensación de seguridad es muy alta, permitiéndonos unas aproximaciones a las curvas rápidas, veloces, ¿no? Para rápidamente tirar de frenos y ayudados por el bastidor hacer que la moto entre con mucha facilidad en la curva y por supuesto salir rápidos aprovechando lo lleno que se encuentra el propulsor ya desde muy bajas vueltas. La seguridad se ve acrecentada por un control de tracción que cuando lo hago entrar lo hace de una forma discretísima. Veo parpadear la luz amarilla pero no la siento. Y es la mejor noticia, ¿no? Hablando de una ayuda a la conducción de este tipo. Y lo mismo sucede con el sistema antibloqueo ABS. Tiro de él, trepida muy poquito a la maneta y esto hace que, bueno, que no se alargue de más, ¿no? La frenada y además nos permita tener unas sensaciones, digamos, de calidad cuando tenemos que tirar a fondo de la maneta. Los neumáticos están en la misma línea de sensaciones positivas porque encajan muy bien en la filosofía de la moto. El trasero, además de 190 de sección, le da un aspecto tremendamente deportivo. Por cierto, me gusta mucho que el depósito sea de 19 litros porque nos va a garantizar una muy buena autonomía. Por cierto, la pantalla LCD pues ofrece información, es muy vistosa. Pero no tiene una buena visualización en la parte del ordenador de a bordo, porque ahí hay muchos reflejos y el tono es un poquito más oscuro. En definitiva, dinámicamente tenemos una moto que con 35 kilovatios o 70 kilovatios siempre transmite unas sensaciones excelentes desde este punto de vista, ¿no? Desde el comportamiento, porque tenemos mucha precisión, mucho aplomo, agilidad y todo esto hace que el disfrute a los mandos sea constante, especialmente en su terreno, diría yo, predilecto, que son las curvas. El precio, que es muy importante, os lo voy a nombrar brevemente y comentarlo. Son 10.815 euros. Bueno, es una cifra que no es de las más económicas y además estamos ante una moto que prescinde de ayudas electrónicas, conectividad y algunas cosas que sí tienen sus rivales. En cambio, apuesta por un alma de superbike que no tiene ninguna de la competencia.
volveremos a probarla. Es una gran moto que me ha dejado ganas de más. Hasta la próxima.